Bueno, nosotros nos encontramos hoy en Abasto y Vianda con varios motivos. Primero, por saludar a unos grandes amigos y su familia, la familia Corbacho. Hoy se encuentra aquí David, que también en la tienda donde está el Hotel El Fuerte, de la Casa del Jamón. Y que hoy estamos aquí porque, claro, no hemos tenido tiempo de subir a Ronda. Ya sabemos que aquí tenemos también la agenda más apretada, igual que la tienen ellos. Pero se ha celebrado muy recientemente pues el concurso de cortadores de jamones, que hoy realmente pues son hoy los más valorados. No falta un evento, una gala, un cumpleaños, una boda, que no haya un jamón. Es que además, si no hay un jamón y alguien cortando el jamón, es que no parece que es una fiesta. Y esto lo han conseguido ellos por el esfuerzo y el trabajo. Bueno, hablamos con David Corbacho. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Bueno, después de haber disfrutado, haber probado, degustado hoy, que siempre que estamos contigo no nos deja sin que probemos algo de ibéricos, en esta ocasión jamoncito, que tan bien lo cortas y tan delicioso el producto, la base, la materia prima también, que es muy importante, ¿no? Bueno, ¿cómo estáis aquí? Lo primero que te tengo que preguntar, que hace mucho tiempo, desde la inauguración que no te veo, ¿cómo va aquí? Porque ya allí sí que es muy bien, pero cuéntala aquí. Pues aquí vamos arrancando y la verdad que se va teniendo una clientela muy buena, ya se va teniendo ya otro tipo de movimiento, que es lo que vamos buscando, y yo creo que poquito a poco pues va cogiendo su clientela, que es lo importante, y luego aparte también, pues claro, el servicio que se está dando aquí ahora, tanto en calidad de producto y todas esas cosas, pues poco a poco vamos viendo de que vamos teniendo aceptación dentro de lo que es la hostelería de toda Marbella, ¿no? Y lo importante es eso también, que el turismo, que menos todavía está pasando por aquí, pues poco a poco se vayan informando de que tengamos este tipo de mercado aquí en Marbella, que la verdad que es encantador, precioso, y luego aparte lo bonito que tiene es que puedes comer de todo sentado o ya por ellos al puesto. Eso está bien, porque fíjate, ahora que viene la Feria de Marbella, que empieza ya próximamente, la tenemos aquí en Puerta, pues mira, el camino de la Alameda, que también va a estar ahí la feria, se pasa uno por aquí, se coge sus cartuchitos y luego se toma uno el cartojado o lo que encarte por ahí, o su rebujito, cada uno lo que quiera, claro. Que también está bien, o un bocadillo, para que luego no nos caiga mal el alcohol. Además, es verdad, porque luego también estaremos aquí hasta las 12, el horario del mercado, tanto en la feria incluso va a ser de 12 de la mañana a 12 de la noche, es decir, que la feria termina a las 7, a las 8 de la tarde, cierra allí, que se pueda venir por aquí a comer de... O en la Casa de Jamón también tenéis... O allí también, también nuestro horario normal, así que invitaos ahí. Que yo he venido hoy también a saludaros, a ver cómo estabais, y sobre todo para disculparme, porque me hubiese apetecido mucho haber ido al certamen de cortado de jamón, que es algo que me gusta mucho, y yo soy de Ronda, y siempre aprovecho una ocasión para ir, pero no ha podido ser tampoco en esta ocasión, y quería que me contaras un poco, porque a mí lo habéis organizado vosotros, de la Casa del Jamón, cómo ha sido este año, esta edición, que es ya, ¿qué edición? La decimoquinta. La decimoquinta. Este año ya, pues, hemos tocado un poquito, se puede decir, como las estrellas, ¿no? Porque la verdad es que la gente ha salido súper contenta de allí de Ronda. Se han presentado 8 cortadores a nivel de toda España. La Asociación Nacional de Cortadores ha estado totalmente siempre detrás nuestra para que se valore y que se ejecute el concurso sin que haya ningún tipo de mala fe. Es decir, que el jurado totalmente imparcial, allí se valora todo y cada uno de las puntuaciones se hace para que el cortador y el que salga ganando de Ronda salga con una legalidad ante todo, porque lo que no queremos es que sea amistades o no sean amistades, le podamos dar un poquito más de... No, Ronda, sobre todo el concurso de Ronda, y está ahora mismo valorado como uno de los mejores concursos que se hace a nivel nacional, que estamos hablando que hay alrededor de casi unos 50 concursos, y siempre está entre el primero, segundo y tercero incluso, además que es el tercer concurso más antiguo que hay en toda España, así que estamos hablando que ya llevamos una tradición bastante larga. Y la verdad que estos cortadores, al sentirse también arropados por el tipo de puntuación que hacemos en Ronda, como se hace con profesionales como Antonio Soto, exclusiva Soto, lo que tenemos aquí en Marbella, como Leocadio Corbacho, mi padre, que es el que lleva todo el tema también, es el director del jurado. Tenemos un profesional también que es el de jamones autogenar, que se está poniendo tanto de moda ahora, el jamón de castaña. Y luego traímos a María Villalón como el cantante rondeña, como un poquito de jurado de honor y tal, darle oportunidad también a alguien de fuera. Es decir, con estas 3 o 4 personas tan profesionales, a la hora de puntuar a estos 8 espadas, como nosotros decimos muchas veces, ¿no? Y más de esto, la verdad que es muy difícil, y aparte hay que tener esa templanza de que no haya ninguna mala fe a la hora de puntuarlo. La forma de valorarlo, pues tenemos desde limpieza del puesto. Bueno, el puesto me refiero todo lo que es la mesa, cuchillo, etcétera. Restitúen el corte.
Luego se hace la puntuación en el tema de los platos. Se pesan tres platos de 100 gramos, a ver quién tiene el baremo. Este año se ha puesto como novedad un test de cultura general del jamón. Es decir, que se le ha puesto una serie de pruebas para sacar lo máximo posible del cortador. Entonces el cortador constante en todo el concurso, que son 2 horas, desde que empieza hasta que termina, está controlado totalmente para que vaya haciendo su trabajo. Rectitud del corte, pues mismo lo estamos viendo hoy en día en todos los sitios, los puestos, y hay muchos bares y restaurantes de Marbella, hay muchos sitios que es verdad que llevan una rectitud en el corte, pero el rectitud en corte, incluso emplatarlo y sacar el máximo rendimiento de una pieza, porque cuando se termina el jamón al final del concurso, se pesa el hueso y los desperdicios. Así es, vamos a sacar el rendimiento también que ha sacado esta persona. No es lo mismo intentar sacar un jamón de 8 kilos, 20 o 25 raciones, que puede sacar 35 o 40 raciones. Estamos hablando de número, ¿no? Entonces todo eso se valora en el concurso de ronda. Y este año, ¿quién ha sido? Este año ha sido un chaval de Valencia, que la verdad que vino hace 4 años en ronda, se retiró un poco por problemas que tuvo de un corte y luego se ha vuelto a presentar este año, y se llama Aníbal Falcón, que es de Valencia. Valenciano ganador del espectáculo de jamón este año. Bueno, pues la verdad que estamos encantados de poderte entrevistar, David, y ya el próximo año seguirá haciéndose, o sea, cada año esto ya es una tradición, ¿no? Y ya hay que hacerlo todos los años. Ya esto ya como todos los años. Aprovechamos también un poquito, como sabemos que estamos en abasto y vianda. Marbella tuvimos la oportunidad de hacerlo hace mucho tiempo, íbamos a meter uno en Marbella, y ya desde aquí te lo voy a decir, cuando se termine la obra que está aquí abajo, que tenemos el antiguo bingo de Marbella, vamos a meter un concurso de cortadores jamón en Marbella. Bueno, ya te lo voy a decir de antemano. ¿Vale? Ya te voy avisando. No tenemos fecha ni nada, pero lo vamos a meter. Por lo menos una exhibición, algo bonito para que la gente pueda ver de in situ lo que son estos profesionales a la hora. Porque lo vemos en tienda, en restaurante, pero no es lo mismo cuando vemos 8 o 9 personas cortando jamón in situ. Es lo bonito. Muchísimas gracias, enhorabuena. Y bueno, pues ya sabéis que esta feria, que nos falte jamoncito aquí de la Casa de Jamón, que es el mejor. Gracias, David. Gracias a ustedes.